Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy Buenas bien, noches. aquí con ganas de seguir aprendiendo. Excelente, excelente. Esa es la actitud. Buenas noches. Buenas noches, Xavier. Bienvenido. Hoy sí entramos normal, sin complicaciones, ¿verdad? Sí, ahora sí, sin ninguna complicación. Excelente, excelente. Vamos a dar un minutito, bueno, 30 segunditos ahí en lo que se incorporan los demás compañeros. ¿Verdad? Y les voy a avisar que ya iniciamos también. Excelente. Confirmen si ven mi pantalla de presentación, por favor. Sí. Ok, excelente, muy bien, gracias. Muy bien, vamos entonces a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a seguir siempre con la función indirecto, pero veamos el tema que vamos a ver ahora. Seguimos en la semana 1, ¿verdad? Y vamos a ver el tema indirecto y validación de datos, ¿okay? Entonces vamos a ver el objetivo es implementar el uso de la función indirecto con validación de datos en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente. Dice casos prácticos, no porque vayamos a ver dos o tres o cinco, ¿verdad? No, sino que porque en el transcurso de hoy hasta el viernes vamos a estar trabajando con esta función. Entonces, por eso dice casos prácticos. Entonces, ojo con eso. Ya vemos 13, ¿verdad? Y comenzamos. Entonces, recordando un poquito, ¿verdad? Con lo de la función indirecto, el día de ayer nos dábamos cuenta que nos sirve o nos percatamos de que nos ayuda, por ejemplo, a ubicar lo que es cierta información dentro de las celdas, ¿verdad? De forma indirecta, ¿sí? Tomando en consideración que el argumento que recibe la función indirecto es un texto, ¿verdad? Entonces, lo vimos el día de ayer que la función es una potente herramienta que tenemos disponible, fíjense. Entonces, pero ¿qué pasa si a esta función nosotros le agregásemos o la combináramos con otras funciones? ¿Sí? Si ya de por sí es una función que decíamos que es potente y que nos da flexibilidad a la hora de seleccionar o hacer búsqueda, porque eso realmente eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, cuando la combinamos con otras funciones, realmente ya no hay límites, ¿sí? Los límites los va a marcar nuestra imaginación. José Miguel, pero si me escuchas. ¿Me escuchan bien o no me escuchan bien? Sí, la escuchamos. Ok, yo creo que José Miguel tiene problemas por ahí con él. Con el audio. Revisa, José, y lo esperamos. Muy bien. Entonces, ahora vamos a utilizar, o vamos a ver, mejor dicho, dos elementos que podemos combinar, más que todo en el ámbito de las mismas funciones, ¿sí? Entonces, espero yo de que esto les sirva, porque sí, obviamente, en un caso práctico como el que vamos a ver ahorita, es más que todo para hacer búsquedas y no solamente nos va a servir para hacer búsquedas, sino que también para obtener resultados combinados. Veamos. La función indirecta, fíjense bien, que sirve para hacer referencia a una celda, a un rango o a una matriz mediante dos opciones principales. La primera
es la de los nombres predeterminados y la segunda es de los nombres personalizados. ¿Okay? Los nombres predeterminados los tenemos como A1, F5, B6, 2. B20, B6, 2. F6 y así sucesivamente. Son esos los nombres que ya conocemos como parte de los rangos, ¿sí? Pero también podríamos usar los personalizados, que en este caso sería, si a un rango de celdas le llamamos zona, o a otro le llamamos vendedor, o a otro meses, o cualquier otro nombre que se le asigne a una celda o rango. Este tema viene dado, fíjense bien, de lo que es el tema administrador de nombres. Así, a grosso modo, quiero saber quién es. Bueno, los que ya vienen de Excel básico tienen que saber así, así, lo que es el administrador de nombres. Veamos. ¿Sí se recuerdan de ese tema? A ver. José Miguel, ¿hoy sí nos escucha bien? Ahí sí. Ah, ok, excelente, Gracias. qué bueno que ya mejoró la. Ajá, entonces, pregunta, ¿quiénes se recuerdan del administrador de nombres? Los que vienen conmigo de básica no me pueden decir que no. ¿Sí? Veamos. Nadie se acuerda. A ver. Díganme porque la verdad que necesito que ese te. Miren, ese es lo mismo que les acabo de decir al grupo anterior, ¿sí? Lo mismo que les acabo de decir. Este curso de avanzado deja atrás a intermedio y a básico. ¿Por qué? Porque si usted viene desde esos dos cursos, ya tiene que tener. No le voy a decir que los tenga así, ¿verdad? ¿Qué? Al 100%, pero debe manejar los temas, ¿sí? Debe manejarlos. Porque en este nivel es como la parte más difícil, digámoslo así, para el participante. Y es mucho más fácil para nosotros como instructores, ¿sí? No sé si me comprenden esta cuestión. Si ya vimos el básico y el intermedio, quiere decir de que ustedes ya dominan un conjunto de conocimientos. Entonces, cuando ya venimos al intermedio, al avanzado, perdón, ¿sí? Como decía mi profesor un profesor bien sabio de la universidad, yo asumo que ustedes ya lo sabían. ¿Sí? Estamos. Esa es la parte que corresponde, que ustedes tienen que tenerlo, no fresquecito como el cemento, pero tienen que tenerlo ahí en circundante en la mente, ¿sí? Para los que vienen del Excel básico, ustedes tienen acceso a su lista de reproducción de videos. Vayan a buscar el tema de administrador de nombres, por favor, porque toda esta semana lo va. Los dos clases que hacen falta lo vamos a estar utilizando, ¿verdad? Y si alguien no lo sabe o no lo vio o se metió y está desde intermedio, pues me avisa en el grupo, mire, yo no vi ese tema, por favor, necesitamos ahí un empujoncito, entonces yo les mando un videotape de explicándoles ese tema, ¿verdad? Entonces, después de este corto, no es regaño, que conste, no es regaño, no es regaño, pero pilas, señores. Les voy a hablar un poquito como los colombianos. Pilas, señores, porque se necesita un poquito más, ¿verdad? Venimos con las pilas puestas para el Excel avanzado, pero también tenemos que venir con aquel conocimiento que vimos. Entonces, solamente para grosso modo, lo que es el administrador de nombres. Es una herramienta que nos permite seleccionar una o un conjunto de celdas y ponerles un nombre. Eso es todo, ¿sí? Eso es todo. Y cuando invocamos
o necesitamos alguna, utilizar ese rango en una fórmula, en una función, ya no tengo que poner desde A tal hasta X tal, sino que solo pongo el nombre y ya Excel sabe que me estoy refiriendo específicamente a ese valor. Veamos, sigamos. Tal vez en el camino lo logramos incorporar. Esta lámina es solamente para recordarles lo que es la función indirecto y que necesitamos dos argumentos, ¿verdad? El primero es el argumento referencia, que va a ir orientado a tipo texto, y el argumento A1, que puede ser A1 o F1C1. O sea, A1 para verdadero, F1C1 para falso. Esto ya no lo voy a tocar porque lo vimos el día de ayer. Y aquí viene el meollo del asunto, ¿sí? Vamos a abrir Excel, ¿sí? Ya lo tengo hecho por ahí, pero lo vamos a volver a hacer. Aquí la idea es que lo aprendamos a hacer. Permítanme, ahí estamos. Bien. Sí, vamos a ver acá lo siguiente. Fíjense bien, vamos a poner aquí ejercicio 1, ¿sí? E inmediatamente vamos a poner meses y ventas. Miren. Vamos a poner enero, pero como les digo, a mí no me gusta quedarme hasta ahí. Vamos a hacer hasta diciembre, ¿sí? Si gustan ir apuntando los datos, ¿verdad? Para que no nos vayamos a salir de este asunto, ¿okay? Vamos a ocupar G. Para este, y vamos a ocupar este. Le vamos a poner un borde. ¿Okay? Le vamos a poner borde y vamos a seguir trabajando. ¿Okay? Bien. Siempre con estilo. ¿Verdad? Y ahora sí. Vamos a colocar algunas otras cantidades a partir de mayo. Ya lo tenemos acá. Me los espero. Los espero acá y me confirman cuando ya tengan esto creado. Buenas noches, Héctor. Bienvenido. Ya, listo. Excelente, Calvin. Veamos los demás. Listo. Excelente. Hemos venido así bien mecanógrafo ahora. Excelente, Listo. excelente. Muy bien, Marcela. Excelente. Listo. Excelente. ¿Ya estuvo, Sergio? Listo. Excelente, muy bien. Bueno, sigamos entonces. Y son pocos datos, ¿verdad? Entonces, eso es. Vaya, miren. Cuando me refería a ponerle nombre a las cosas, sí me refería a esto. Miren, vamos a seleccionar en este caso, ¿sí? Bueno. Primero vamos a empezar con el ejemplo del indirecto. Entonces, yo aquí voy a escribir cualquiera de estas celdas. Miren, desde C3 hasta C14. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Entonces, digite una celda. ¿Okay? Y lo que va a hacer es que en la de la par me tiene que decir el valor que tiene esa celda de forma indirecta. Entonces, sería igual indirecto. Y le vamos a poner la celda de E4. Miren. ¿Sí?
Pero chanfle, me apareció que no, que hay un error porque no hay un valor dentro de esta celda. Entonces lo que voy a hacer es ponerle alguna. Por ejemplo, C10. Si pongo C10, ya me da un valor. C por la columna, 10 por la fila. Miren. Si pega, ¿verdad? ¿Sí? Y si pongo, por ejemplo, C6, miren, C6. Ah, sí, no. Copiémoslo, por favor. Muy bien. Ahora, hoy sí vamos a lo que les mencionaba con respecto a los nombres. Vamos a utilizar, fíjense bien, vamos a seleccionar toda la columna de ventas, ¿sí? Entonces, en la ficha datos, no, fórmulas, perdón, existe un grupo llamado nombres definidos, miren. Y en ella hay uno que lo podemos hacer a través del administrador de nombres como tal o a través de la opción definir nombre. Miren, entonces yo le puedo dar un clic acá y le puedo poner el nombre que yo quiera a este rango de celdas desde C3 hasta C14. Ya de por sí Excel aquí, como ve que la columna está por debajo de ventas, me le pone ventas, pero cualquier nombre le podría poner yo. Pero como en este caso sabemos de que lo que están referenciando en este caso es ventas, ¿verdad? Entonces lo voy a dejar así. Miren. Y ahora le voy a dar a aceptar. ¿Vean? Entonces ahora yo quiero el total de. Y vamos a hacer lo siguiente. Miren. Vean, yo lo que necesito aquí es una suma. ¿Sí? Entonces para sumar necesito una función. Porque no me voy a poner desde C. Igual C3 más C4 más C5 hasta C14. No, para eso existen las funciones. Entonces le voy a poner igual suma, pero dentro de la función suma, miren qué bonito, le vamos a agregar indirecto. Miren, y ahora le vamos a dar clic acá donde dice, donde va a estar la palabra que contendrá al conjunto que quiero sumar. Ya van a ver por qué les digo así. Y cierro con doble paréntesis y le doy enter. Me vuelve a dar referencias. ¿Por qué? Porque eso está vacío. Miren. Pero, ¿cómo dijimos que se llamaba todo esto? Ventas. Entonces, vamos a escribir ventas acá. Y miren lo que sucede allá. Me dio 20.152. Miren. Vamos a ponerle ya que dinero, todos modos. Sí, todo esto es dinero. Y esto va a ser dinero también. ¿Será verdad que 20.152 es toda la venta total de los 12 meses? Veamos, miren, lo selecciono y me vengo a la barra de estado. Ah, mire, dice 20.152. Entonces sí, es, me sumó todo esto, ¿eh? Y miren cómo lo hice. Copien la fórmula, la función, perdón. ¿Se entendió? ¿Se comprende? Muy bien, a ver si se comprendió. Entonces yo ahora quiero el promedio de ventas. ¿Cómo se hace? Háganlo, por favor. Y me dicen cuánto les da de respuesta aquí. No les tengo que decir qué función, ¿verdad? Van a utilizar. Creo que es más que obvio. ¿Sí?
¿Cuánto les da? 1679.33. 1679.33. Mira, es correcto. Siempre vamos a ver ventas, pero ahora va a ser promedio de indirecto de la celda. Bien. ¿Qué les parece? Sí me está funcionando, vean. Y vean qué bonito que no necesito yo, ¿cómo se llama? Hacer una gran fórmula o una gran función para que me obtenga el resultado. Bien. Licenciado, Diga. tengo una consulta. Fíjese de que según veo la fórmula que usted tiene ahí justamente puesta ahorita, yo lo tengo igualito, pero a mí no me da el ¿cómo se llama? El resultado siempre, aunque le ponga ventas escrito en el otro recuadro, me aparece siempre el símbolo ese RIF que aparece cuando no tiene ningún. Como que hay un error. Ah, ok. Vaya, No sé. si selecciona los datos en el encabezado desde enero hasta diciembre, aquí dice ventas. ¿Así lo tiene usted? No, eso no lo he hecho. Ah, ok. ¿Y aquí cómo hizo este? ¿Este lo hizo? No. Ah, ok, No, es que, entonces. que desde ahí me trabé. Ah, ok. Reintenta entonces y me avisa. Pero no sé si es mucho a la molestia de sin querer atrasar a los compañeros, ¿cómo fue que nombró esa parte? Selecciona las celdas, mira, y luego se viene a fórmulas, y aquí en Desde fórmulas. ventas, no, desde la C3, ¿verdad? Desde C3 hasta C14. Ajá. Luego se tiene que ir a la ficha fórmulas, y aquí donde dice nombres definidos, busca asignar nombre, ¿ve? Y aquí le pone ventas. Ventas. Y le doy a aceptar. Correcto, y ya le tiene que funcionar estos dos formatos que Ahora sí. hicimos acá. Ahora sí. Solo que a mí me aparece con en el segundo, en el caso del promedio, me aparece 1679.33. Eso es. 33, 33, 33, 33, un montón de tres. Ah, es que eso es porque no le ha puesto que es en formato contabilidad. Mire, esto es dinero, entonces tiene que venirse acá a la Ahorita ficha lo inicio cambio. y cambiarle contabilidad para que solamente le aparezcan dos cifras después del punto. Listo. Vale, muy bien. Gracias. Excelente. Vamos con el siguiente, vean. Vamos ahora a la creación de nombres personalizados, en donde vamos a hacer esta pequeña tablita que tenemos acá. Miren, así que manos a la ubre, digo, a la obra, perdón. Vamos a comenzar. Y aquí vamos a empezar en la fila 20, miren. ¿Sí? Ok. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, miren. Vamos a venir acá y le vamos a poner seleccione un elemento. Le vamos a poner un cuadrito acá. Otra vez, seleccione una cuadrito, miren. Y total. Total. Y cuadrito, miren. ¿Sí? De ese lado. Ahora, del otro lado, vamos a contar tres columnas. ¿Sí? Vamos a ver si es la. Ah, vamos a colocarlo así como está acá. Vamos a poner acá meses y vamos a poner enero, se bien, hasta mayo. ¿Sí? Y aquí abajo vamos a poner los nombres de estos provincias
Lima, Piura, Arequipa y Tacna. ¿Sí? Y luego vamos a poner estos valores. Así que los invito a que a digitar, ¿verdad? Esto lo hacemos rápido. Para que vean que todo se hace, es hecho en casa, ¿verdad? Bien, ahora sí, les dejo la captura para que ustedes lo puedan hacer. Esto también es, vamos a poner lo que es dinero, ¿sí? Ok, tenemos acá, título 2, y aquí vamos a poner meses, ¿ok? Mientras ustedes hacen la tablita, yo le voy a dar algunos detalles acá para que lo tengamos listo. Y los espero. Que vaya terminando, me va poniendo un OK listo en el chat de Zoom. Excelente, Kelvin, muy bien. Marcela, muy bien. Excelente, Sergio. Muy bien. Muy bien, Anthony, excelente. Iván, excelente. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Uy, aquí era Lima. Lima, no, no, Lima, es Lima. Lo siento. Le puse una además. Pues sí. Bueno, fíjense bien lo que tenemos acá a continuación, porque vamos a hacer algunas cosas. Como el tema es con validación, con lista de validación, entonces tenemos que hacer algunas cositas primero, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es nombrar los meses y las provincias. Miren, vean lo que vamos a hacer. Seleccionamos los meses, Anthony. Seleccionamos los meses, miren, nos venimos a fórmulas, asignar nombre y le vamos a poner meses, miren. ¿Sí?
Y ahora a estas les vamos a poner provincias. Miren, provincias. Miren. Entonces, cuando las seleccionamos, estas se llaman provincias y estos son meses. ¿Okay? Sí. Luego nos venimos acá, miren, donde dice selección en elemento y nos vamos a ir a datos y en datos a validación. ¿Verdad? Aquí en validación vamos a seleccionar la validación lista. Miren. Y lo único que vamos a poner ahí en origen son dos cosas. Una, provincias, punto y coma y meses. Miren. Así como está ahí, ¿ven? Sin el signo igual, solamente provincias y meses. ¿Sí? Cuando yo haga esto, básicamente le estoy diciendo que si selecciono provincias, en este de acá abajo tiene que aparecerme estas. Y cuando seleccione meses acá arriba, tiene que aparecerme estos. ¿Okay? Le vamos a dar a aceptar. Y ya me aparece provincias, meses. Miren. Ok. Vamos a hacer algo aquí con esta celda. Miren de acá. Para que Perdón, se. perdón. ¿Podría repetir el proceso que acaba de hacer? Es que no lo capté muy bien. Vaya. Nos venimos a datos, les dije, en validación de datos. Aquí en validación nos venimos a configuración y aquí decía cualquier valor. Entonces vamos a seleccionar lista. Y donde dice origen, vamos a escribir esto, ¿ven? ¿Sí? ¿Estamos abiertos? Yo tengo un problema ahorita. Diga. Intenté poner, bueno, lo puse al revés prácticamente, lo de donde iba provincias, puse meses y quiero arreglarlo ahorita, pero no sé cómo poderlo. A esto le puso provincias. Sí. Vaya. Si se equivocaron, regresen a fórmulas. Ya no van a venir a asignación de nombres, sino que administrador de nombres. Y Ah, okay. aquí seleccione los dos que tienen error, por ejemplo, meses y provincias, y le dan eliminar. Y De la vuelve a acuerdo. hacer. Okay, listo, gracias. Muy bien. Aquí donde dice seleccione una, miren, vamos a hacer una cuestión graciosa. Vamos a convertir esto en una fórmula. Miren, vamos a poner igual, comillas, y dentro de las comillas vamos a escribir seleccione, ¿sí? Seleccione. Le damos un espacio, cerramos las comillas y al final agregamos esto, ampersand y la celda B23. Miren, perdón, B23. Y le doy enter, miren. Entonces, cuando yo seleccione meses, aquí va a decir seleccione meses. Si yo le doy aquí provincias, aquí va a cambiar a seleccione provincias. Miren. ¿Sí? Les dejo ahí la fórmula. ¿Me avisan si ya lo pudieron hacer? Listo. Ok. Ahora vamos con este elemento acá. Seleccione, como hemos seleccionado provincias, entonces aquí me tienen que aparecer provincias. Pero ¿cómo hago eso? Nos vamos a ir a la ficha datos, miren, teniendo seleccionada esa celda, y me voy a ir nuevamente a validación, ¿sí? Y aquí en validación vuelvo a seleccionar de cualquier valor y lo cambio a lista. Miren. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí tenemos que hacer un indirecto. Así que vamos a escribir la siguiente orden. Es una función. Igual. Indirecto. Y abrimos paréntesis. Y vamos a
instanciar a B23. Miren, B23. Cerramos paréntesis. Y le damos aceptar. ¿Sí? Y ahora vean esto. Estoy en provincias. Ahora vengo acá y le doy clic y me aparecen las provincias, que son estas cuatro. ¿Vean? ¿Sí? Miren. Pero si me cambio de provincias a meses, aquí me aparecen los meses. Miren. Hagan esto a ver si les funcionó, por favor. Kelvin. Sí, estuvo. Okay. Una pregunta. Dígame. Eso que usted nombra la administración, y se pone solo en esta pestaña, en esta página, o digamos, si usted crea hoja 2, hoja 3, lo va jalando, o solo sería para la hoja número 1. Más adelante vamos a ver eso, no se preocupe. Más adelante hay un ejercicio. Y es así. Ya me van a entender, pero no se preocupe. Va pasito a pasito, Kelvin, pasito a pasito. No se preocupe. Muy bien. Hasta aquí. Se supone que lo que tendría que hacer esto aquí, miren, es decirme el total, porque me está pidiendo el total de enero, o sea, de todo esto, vean, ¿sí? Pero aquí me falta algo, vean lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a hacer, y vayan conmigo, seleccionenlo, toda la tabla, seleccionen toda la tabla y nos vamos a ir al siguiente menú, miren, vámonos a fórmulas, ¿ya? Y en fórmulas, siempre en el área donde dice nombres definidos, ubiquen uno que se llama crear desde la selección. Vamos a crear nombres definidos automáticamente para no hacerlo uno por uno. Miren, le vamos a dar clic acá. Miren, crear desde la selección. Y en la ventanita que les aparece, deben de estar marcados fila superior, columna izquierda. ¿Sí? Ahora denle clic en aceptar. Me les va a dar un error. Aquí le vamos a decir que no queremos reemplazar la definición existente de meses, porque si lo hacemos, meses ya no sería esta fila de acá. Entonces le vamos a decir que no. Miren, ¿sí? ¿Le dieron que no? Ahora vean esto. Si selecciono lo que está por debajo de enero, miren, se llama enero, miren, esto se va a llamar febrero, esto marzo, esto abril y esto mayo, miren, por columna, por vertical. Pero y si lo hago horizontal, si selecciono Lima, por ejemplo, todos los de Lima, este se llama Lima, miren. ¿Cómo se va a llamar este segundo? Pirúa. Piura, perdón. El tercero se llama Arequipa. ¿Vean? Y el cuarto se va a llamar Tacna. Este se sigue llamando meses y este se sigue llamando provincias. Y vamos con la cereza del pastel. Miren, acá. Igual. Indirecto. Ah, perdón, perdón. Suma. Indirecto. Y ahora seleccionamos esta y cerramos dos paréntesis. Miren. Y ahí tenemos el resultado total. Veamos. Meses en enero. Todo esto me suma 4.340. ¿Es correcto? Sí, ¿verdad? Veamos en febrero. Me suma 3.460. Veamos si es verdad. 3.460. ¿Sí? Ahora, lo quiero modelar por provincia. Vamos a provincias y seleccionamos Tacna. Miren,
Tacna tiene 4030. Eso es correcto, ¿lo tiene? ¿Sí? Y aquí solamente lo hicimos, ¿qué? Haciendo la suma, miren. ¿Vean? Copien la función, por favor. Copiémosla. Preguntas. ¿Les funcionó, Martín? Sí, me funcionó. Excelente, excelente. Tengo una pregunta, pero no con respecto a lo que estamos haciendo ahorita, sino que conforme a lo que dijo ayer, si es que no le entendí mal. Okay, diga, ¿Verdad pregunta. que usted dijo de que íbamos a crear, por ejemplo, ayer creamos una hoja en Excel a la cual íbamos a poner sección 1, sección 2, sección 3 y 4, ¿verdad? Entonces me imagino yo. Porque yo así lo estoy haciendo, no sé si yo le habré entendido mal, que todo lo que estamos trabajando ahorita iría en la sección 2, ¿verdad? ¿O me equivoco? Es Ah, correcto. bueno. Ah, entonces sí Usted entendí va, bien. para cada clase vamos a hacer o un ejercicio que lo van a hacer conmigo o una tarea en donde lo comienzan conmigo y lo van a terminar ustedes. Entonces, cada semana vamos a trabajar un archivo y en ese archivo tienen que ir los cuatro ejercicios. Finalizando la semana, usted ya sabe que ya debe tener listo el archivo con los cuatro ejercicios. Y yo les voy a hacer llegar un video y un enlace a un Drive de Google para que ustedes vayan a hacer una carpeta con su nombre completo y ahí almacenen el archivo de la semana 1. ¿Ok? Ok, ah, pues sí, en eso tenía duda, porque como pensé que también usted iba a llevar el mismo orden, pero no, pero sí está bien, ¿Cuál hoy sí. mismo orden? Perdón. O sea, pensé que también usted iba a llevar eso de sección 1, sección 2, y cuando voy viendo que estaba en una hoja nueva de Excel, dije, ah, pues quizás no Ah, le voy no, a preguntar. es que sí, esto yo lo, miren, les voy a explicar algo. Yo atiendo a dos grupos con el mismo curso, entonces a mí me gusta que me vean trabajando porque de nada me sirve que yo les copie y les pegue y después todo el mundo se quede, bueno, ¿y dónde salió tal cosa? Entonces prefiero hacerlo. Para que usted se dé cuenta, acá tengo la clase del grupo anterior, miren, ya está, ¿ve? ¿Sí? Entonces, para cada curso yo voy haciendo el ejercicio, ¿verdad? Entonces, por eso no lo hago así de que, no porque esto sí, ustedes sí lo tienen que llevar así. Yo lo voy haciendo de esta manera porque lo voy trabajando de forma individual, por grupo, de grupo, ¿ok? Para no confundirme y después no decir, ay, creo que aquí debía de haber puesto otra cosa y no lo puse. Entonces, muy bien. Vamos a agregar ya para irnos, quiero que agreguen aquí, fíjense bien. Vamos a agregar estas, veamos. Vamos a agregar aquí el máximo y el promedio. Vamos a ver cómo se harían esos, chicas. ¿Cómo se harían? ¿Sí? El máximo y el promedio. O sea, el máximo de provincias de Tacna o, en el caso de los meses,
¿verdad? El máximo de abril y el promedio. ¿Cómo lo haríamos? Veamos. Ya. ¿Ya lo pudieron hacer? Ok, vamos a ver si por provincia, vamos, no, o sea, sí, mejor por meses. Por meses vamos a ver en mayo y les tiene que dar lo mismo a ustedes. Veamos. ¿Estamos bien ahí? Excelente. Pregunta, ¿qué caso práctico le podrían dar a esto en su lugar de trabajo? ¿Podría haber algún caso práctico? ¿O algo en el que lo pudieran ustedes implementar? ¿Alguna idea? En mi caso, sí, con las ventas de las pizzerías, como son varias, podría hacerlo así por meses y digamos, por sucursal, ¿no? Ajá. Ir llenando todos los días que toda la venta de cada día, ¿verdad? Y hacerlo así. Sí, por sucursal y por día, Ah, ¿verdad? por sucursal y por día, ¿no? Correcto. Entonces, por ejemplo, ya para llevar un balance general, ¿cuál fue la venta máxima, la venta mínima, el promedio? Podemos generar varios de estos, ¿vean? Por eso les digo que la combinación de fórmulas, de funciones, perdón, es una cuestión que, como les digo, va, lo que sí nos puede estancar, digamos, es la falta de imaginación en este tipo de situaciones. Tenemos que buscar la manera y la alternativa en donde podamos nosotros generar. Fíjense que, y este es un ejercicio bastante sencillo. Hay unos ejercicios que están en la plataforma, que yo por eso estoy usando los míos, pero ustedes pueden revisar los que se encuentran ahí en la plataforma y se van a dar cuenta. O sea, son señores, son un poquitito más complicados, pero estamos ocupando lo mismo. Allá lo que se está dando es que se está trabajando con una cantidad más grande de datos y esto lo que nos permite es que podamos hacer búsquedas, ¿sí? Porque aquí lo que estamos haciendo es buscando, miren, por ejemplo, de provincias. Podemos ir a ver y decir, bueno, Arequipa, ¿cómo estuvo? Bueno, vendimos por Arequipa 5.930. La venta máxima fue de 2.060 y el promedio de en los 5 meses fue de 1.186. O sea, uno aquí va a ir valorando. La cuestión es que estamos buscando y tratando de ubicar la información, ¿sí? Créanme que estos elementos de búsqueda que estamos ocupando sí son bastante buenos a la hora de estar manipulando. Lo bonito aquí es que sí se puede trabajar con una cantidad no muy grande de información. Pero ya les enseñé, ¿verdad?, que seleccionando la tabla podemos crear
con cualquiera, miren, o sea, aquí yo lo estoy haciendo con 5 meses y 4 provincias, pero si yo tengo todas las de El Salvador, todos los departamentos y todos los meses, y es grande la tabla, lo voy a poder hacer igual, ¿sí? Siempre y cuando yo pueda usar la creación de nombres a partir de la selección, ¿verdad? Y esta es una herramienta que muy pocos la saben utilizar, fíjense, o muy pocos la utilizan, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Pueden buscarse por ahí, ¿verdad? En internet, lo que es el tema administrador de nombres para que ustedes puedan ver. Aquí, inclusive, vean, tenemos todos los nombres que hemos ocupado, fíjense, miren. Solamente para que más o menos me entiendan a qué me refiero con eso. Imagínense que nosotros tengamos acá una celda que se llame IVA y una que se llame descuento, por ejemplo, ¿sí? Lo voy a hacer más abajo para no confundir. ¿Sí? E imagínense que nosotros tenemos acá cantidad. Descripción, me voy a poner descripción, precio unitario, subtotal. ¿Okay? Volvemos a ponerle acá el IVA, el descuento y le ponemos total a pagar. Me voy a poner así solamente por cuestiones de tiempo. Entonces, imagínense que el IVA y el descuento nosotros lo podemos invocar desde acá. Por ejemplo, a esta celda yo le voy a poner 13%, miren. Y al descuento le voy a poner un 8%. Bien poquito, ¿okay? A esta celda yo le puedo poner como nombre IVA, miren. Y a esta, descuento. Y vean lo que va a pasar acá. Imagínense que yo tengo el subtotal, que es la cantidad por el precio unitario. ¿Sí? El IVA y el descuento también es dinero y el total a pagar. El total a pagar sería una suma entre esto más el IVA menos el descuento. Fíjense bien acá en el IVA. El IVA, ¿cómo lo obtengo? Del total, del subtotal por, y puede invocar la palabra IVA, miren, vean, y ya vieron quién se marcó la celda que contiene el 13%, pero eso es lo que contiene el 13%. Entonces yo le doy tab o enter, y lo mismo con el otro valor, miren, al subtotal lo multiplicamos por descuento, miren. Y vean, es como que esté llamando una referencia absoluta, parecido. Miren, y le doy enter. Entonces ahora, imagínense que ve, compro 10 libras, uy, 10 libras de carne de res. Me va a dar hambre, pero bueno. La libra vale 4,98. ¿Qué va a pasar cuando le dé enter? Se van a calcular los campos, miren. ¿Ven? ¿Sí? El costo de las 10 libras es 49,80, pero le tengo que cobrar el IVA. Es 6,47. Ah, pero como estamos regalando un descuento del 8%, le vamos a descontar 3,96. Entonces, 49,80 más 6,47 me dan 56,27. Menos 3,98, 52,29. Pero miren en la fórmula. ¿Sí? No estoy poniendo el 13%, estoy poniendo una palabra, miren. ¿Sí? Por eso es lo bonito de trabajar con los nombres, con el administrador de nombres, ¿sí? Para referenciar directamente a una cantidad. Y aquí yo solamente vengo y le digo, no, oh, ya cambió el IVA, ahora ya no es el 13, hoy es el 15. Miren. Y el descuento ahora va a ser del 10%. ¿Bien? ¿Sí?
Entonces, ojo con eso, los invito a que vayan a revisar, ¿verdad? El material, ¿verdad? De dicho tema. Por acá les voy a pasar, como siempre, ¿verdad? Aquí está la validación, miren. Aquí está la explicación de lo que hicimos hace un momento, para ahí, para que ustedes lo puedan revisar, ¿sí? Y la creación desde la selección. ¿Vean? Seleccionábamos todo. Fila superior y columna izquierda, ¿vean? Y ahí se generan los nombres basados en la selección. Y esto lo hacemos porque cuando ubicamos el elemento acá, lo va a venir a buscar por este, ¿sí? Y lo va a sumar, ¿sí? Por último, la función indirecta, como queremos la parte, el total de todo lo que sería en este caso, por ejemplo, por provincia, Arequipa. Entonces toma todo este valor y lo suma, miren. ¿Sí? Ahí ustedes pueden revisar lo que es la teoría para que se den cuenta de cómo hemos trabajado en esta sesión. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que hemos visto. ¿Qué les pareció la clase? ¿Qué les pareció el ejercicio? Bastante útil. Sí, ¿verdad? Bastante útil. Realmente tenemos, miren, a todo lo que ustedes estén aprendiendo, en lo que van a aprender acá, tenemos que buscarle, como decíamos anteriormente, el uso en nuestra área de trabajo, ¿sí? Ya vimos nosotros que acá podemos hacer muchas cosas con el administrador de nombres, entonces, y no sabemos mucho de él, entonces tenemos que ir a buscar un poquito de bibliografía y leerlo. Antes de que nos vayamos a retirar, solamente recordarles, ¿verdad?, que deben de estar trabajando en los laboratorios de esta semana. Recuerden que nuestra semana termina el viernes y ese viernes usted ya tiene que tener finalizada los laboratorios de toda la semana, ¿ok? Cuando estamos de lunes a jueves, todavía se les da un parte del día viernes para que puedan trabajarlo. Pero como esta semana la finalizamos hasta el viernes, a esta hora de la clase, el día viernes, ustedes ya tienen que tener todos los laboratorios de esta semana ya realizados y aprobados, que eso es lo más importante. ¿Ok? Los invito a que revisen, por favor, ahí el material. Y sí, les quiero recordar lo que les dije hace un momento y que les dije que no era un regaño. No echen en saco roto lo que se vio en el curso de Excel básico ni de Excel intermedio. Recordemos que aquí estamos, Excel avanzado ya no es donde mire, dele clic acá, mire, váyase por acá. Yo estoy los primeros días, ¿verdad? Sí, voy a tener la, bueno, siempre lo hago, de tener la atención de indicarles, ¿verdad? Porque yo sé que algunos no vienen de Excel básico, pero ya a este nivel, ya cuando me digan, mire, no vi, no entendí lo que hizo en el, un ejemplo, en la lista de validación, eso es algo que ya debe de estar comprendido. Por eso, si en algún momento ustedes sienten que yo corro, no es que corra, sino que voy directo a lo que ustedes ya saben. Cuando haya algo que es un contenido nuevo y que no se vio ni en el básico ni en el intermedio, ahí sí voy paso a paso. Pero en esta semana, más que todo, las funciones nuevas, sí les estoy dedicando el suficiente tiempo. Inclusive el día martes tuvimos la función indirecta y no la vimos en intermedio ni en básico. Entonces se le dio una sola hora para indirecto. Pero ya miren, ahora que ya pasamos de ver indirecto, ahora vimos indirecto con validación. Mañana vamos a ver otro temita y el viernes otro temita. Estamos. Entonces, los invito, por favor, a que tomen eso en consideración, ¿ok? Les voy a tomar captura de asistencia. Póngame, por favor, ahí un segundito. Esperen un segundito, por favor. ¿Listos? Uno, dos y tres. Sonríen. Excelente. Muy bien, chicos. Entonces hemos llegado al fin de esta sesión. Los espero el día de mañana a la misma hora
por el mismo canal. Así que bendiciones y pasen feliz noche. Cuídense. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.